Subirat ahora, o mejor dicho, donde cerró Albert Subirat, ahora va a abrir Subirat y cierra Crocs Acuña. Atención a sus marcas, vamos por los primeros 100 metros, Venezuela con Albert Subirat. ¿Por qué carril Venezuela? Por el carril 5 con Brasil en el 4. Entre los dos marca el favoritismo de la competencia. Subirat de Venezuela sale por el carril número 5. Ha tomado una ligera ventaja el venezolano para cumplir los primeros 50 metros de la competencia. Venezuela con Subirat, Brasil está cerquita. Colombia, Venezuela y Paraguay, allí marca esa, tenía la impresión que estábamos adelante, sin embargo, Colombia se ha metido por el centro, por el carril número 6, qué manera, ahora se ha quedado un poco Subirat allí, Luis. Pero está recuperando Albert Subirat por el carril 5, por el carril 5, Albert Subirat va a tocar primero Albert Subirat de Venezuela, así es, primero Venezuela en estos 100 metros, al agua Cristian Quintero. Pero bajó un poquito lo que era su verdadero ritmo y aún así logró recuperarse los últimos 5 metros para dar una fuerte brazada y mantener ese primer lugar, ojalá y se conserve con Quintero. Ahí está Cristian Quintero, Venezuela se mantiene en la primera posición, carril 5 para Venezuela, 150 metros, Quintero y el brasilero, primero Venezuela, Brasil está en la segunda posición por el carril 4 y tercero Colombia en el carril 6, ahora se le está pegando un poquito al brasilero a Quintero. Pero continúa el venezolano. Estrecha mínima la diferencia, el margen, pero saca un aliento extra. Quintero logra separarse por unos 20 centímetros de rival. Le ha sacado casi medio cuerpo Quintero al de Brasil. Va a recibir en ventaja Venezuela. Daniele Tirabuasi es el tercer nadador por Venezuela. Atención, carril 5, se mantiene Venezuela en la primera posición. Hay posibilidad de medalla de oro en estos 4% libres. Vi bajar un poquito en el primer relevo a Subirat, pero con su remate extraordinario me hace creer pensar que Venezuela puede adjudicarse esto, aunque la competencia con Brasil es bárbara. Apenas 66 centésimas de segundo. Venezuela en el primer lugar, Brasil en el segundo, Argentina en el tercero. Y va a rematar el nadador más rápido de estos Juegos Suramericanos, Crocs Acuña. Continúa Daniele Tirabuasi, le quiere entregar en la primera posición a Crocs Acuña. El brasilero no se deja, continúa allí cuando vamos ya acercándonos a los últimos 100 metros. Continúa el venezolano Daniele Tirabuasi, el brasilero se acerca, Venezuela primero. Pero mínima la diferencia, pero en la velocidad de Acuña se va a marcar el éxito nuestro. Brasil contra Venezuela por el 5 y por el 4. Acuña empieza a ponerle fuerza, pero no se le despega el de Brasil, está muy pegadito a él, ponle todo a Acuña, descifrando las esperanzas para esta prueba con nuestro representante en primer lugar para dar la vuelta. Venezuela primero, Brasil por el 4, se le ha puesto abrazada, hay medio cuerpo, medio largo de diferencia para Venezuela. Atención Venezuela, que vamos por el oro. Atención Venezuela, y otro oro con la participación de Acuña en la prueba final 4%. Acuña en el primero, Brasil en el segundo, oro, hay oro para el país, Venezuela primero, 4% libre. Y nuevo récord para los Juegos Suramericanos, para Venezuela, con esta medalla de oro que logran Albert Subirat, Cristian Quintero, Daniele Tirabuasi y Crocs Acuña, medalla de oro para Venezuela. Medalla de oro para Venezuela, cerrando la noche de competencias con medalla de oro para el país. Les confieso que con Subirat me confundí una barbaridad y creía que cedía. Sin embargo, en los últimos metros, en los últimos 5 de los primeros 100, arremetió y sacó la ventaja que luego los demás compañeros sostuvieron, sobre todo en el final, ¿no? Con la entrada de Acuña, medalla de oro para Venezuela. Y muy bien allí todos, Cristian Quintero y Daniele Tirabuasi, que por supuesto no tienen las mejores marcas, pero pudieron mantener la primera posición, que es lo que se le exige a cada uno de los nadadores de esta cuarteta del relevo. De principio a fin, el dominio de Venezuela fue absoluto.
para dejar a uno de los grandes, a Brasil, en la segunda posición. Ahí está, arriba, más arriba Venezuela en el primer lugar con récord suramericano. 3 minutos 22 segundos 89 centésimas. Brasil segundo, medalla de plata 3:24.56. Y Colombia medalla de bronce con 3:26.16. Arriba, más arriba, pero más arriba.